todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal, desde aquí, desde Austria, Viena. Hoy es lunes 7 de diciembre y se va a terminar hoy el lockdown que teníamos aquí en Austria. Así que hoy abren todos los locales y a mí me toca ir a trabajar por primera vez después de esto. Y quiero mostrarles cómo está la situación en la calle, en los centros comerciales, porque hoy tengo que pasar por un centro comercial. Así que los voy a llevar conmigo para que vean cómo está todo por aquí. Ahorita estoy esperando mi Straßenbahn que me va a llevar al trabajo y por ahora veo todo con bastante movimiento en la calle, de carros, todo, así que bueno, les voy a ir mostrando cómo va todo, así que acompáñenme. Bueno, ya acabo de salir del tren y yo me quito el tapabocas porque si no me empiezan a salir muchos granos. Miren, ya aquí me salieron dos, así que no me imagino cuánto me van a salir de aquí a Navidad con este tapabocas todo el día. Los voy a mostrar. Estoy llegando a un centro comercial que es un Bahnhof, ya va, un principal de Viena. Aquí salen trenes para todas partes de Europa y bueno, de Viena como tal, de Austria también. Para toda la ciudad, ese es el, se llama Bahnhof, significa el Bahnhof principal de Viena, en alemán Bahnhof. Vamos a ver, ya va a poner el tapabocas. Bueno, por ahora no veo tanta gente, también que son las 12 del mediodía apenas y la gente está trabajando, obviamente. Aquí arriba quedan oficinas, todo, por allá están los trenes, por allá, y todo esto son tiendas. Entonces, bueno, prefiero pensar que es por eso. Sin embargo, sí se ve movimiento. Vamos a ver por aquí cómo están las tiendas. Ok, entré a esta tienda, pero tengo que ir aquí arriba. Huele horrible. Oh my god. Ya, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Comprar una de estas. Steel. Sí, siempre me da miedo porque estas traen gas a veces y hay que estar pendiente de no tomar la incorrecta. Voy a darme uno de este también. Estas son súper típicas de acá, la marca Manner, pero a mí no me gusta, siento que es muy dulce. Se parece al Cocosete, a la Susi, pero no me gusta. Vamos a ver qué me compro para trabajar. Es que todo es súper dulce, no hay nada saludable que no pueda decir ok. Tal vez esos nachitos que están allí arriba. Miren esta tienda, que hay de todo y de todas las marcas. Miren esto. Perfumes, maquillaje, esto es Clinique, Dior, Bioderm, Clarins, Lancome, todas las marcas, esto es un paraíso. Y también venden chuchería, estoy llevándome esto para ir a trabajar. Vamos a ver, vamos a caja a pagar. Compré al final esto, tanque, compré al final esto, agüita. Esta tienda también me encanta, pero miren, no hay nadie y me senté aquí a meter todas las cosas en mi bolso y no ha entrado nadie. O sea, esta también está bastante sola y realmente se esperaba que viniera muchísima gente, porque bueno, está abriendo todo, duramos 2 semanas cerrados, 2 o 3, pero bueno, así va la cosa. Bueno, acabo de salir de comprar en el supermercado. Ya son las 7 de la noche casi y voy a mi casita porque ya terminé de trabajar. Me quité la mascarilla para poder hablar un poquito mejor, pero sí hay bastante movimiento de gente ahorita, y durante la tarde bastante gente aquí. Estoy otra vez en el centro comercial, que es un Bahnhof realmente. Los voy a mostrar un poco. Ahora sí veo un poco más de gente. Los locales, lo voy a mostrar por acá abajo.
Y bueno, ya sé que me van a decir que tengo la nariz afuera, pero de verdad es que se me hace muy difícil, más que todo porque yo soy asmática, entonces me tranco hablando. Pero nada, solo por eso tengo esto así. Pero creo que va a empezar muy bien, de verdad yo deseo lo mejor para todos los empresarios, porque wow, cerrar 2 semanas en plena Navidad con el Black Friday en el medio fue bastante chimbo. Pero bueno, yo creo que ya todo va a ir volviendo a la normalidad a partir de hoy. Vamos a ver, yo les voy a ir contando cómo va todo. Pero sí, miren este lugar, se los voy a mostrar. Esta es una feria de comida y queda Burger King, comida asiática. Y para acá es la entrada. ¿Se acuerdan que les di hace un rato en el supermercado que la marca Manner era austriaca? Pues esta es una tienda solo de Manner, miren, que sí es súper típico de acá. Ya está, sí está abierta, ya está la chica, mira. Pero sí, aquí venden de todo, un día los voy a traer para que conozcan. Les quería contar también que ahora se va a cerrar a las 7 de la noche. Todavía no son las 7, ya yo salí, pero todo el mundo debe cerrar a las 7 porque hay que estar en su casita más tardar a las 8. Porque si te ven en la calle, te multan. Voy a quitar esto porque ya voy para la calle. Pero sí, se va a poder también cerrar a las 7. Eso es bien, pero a la vez es chimbo por los dueños, pues obviamente. Ya estoy afuera, miren este lugar por fuera. Se los mostré hace rato, pero ahora es de noche. Bueno, y cuando salgo a trabajar, yo trabajo acá. Es todo esto, una torre allá arriba, un centro comercial abajo. Al yo salir del trabajo, estos autobuses pasan cerca de mi casa, salen desde aquí. Y lo que hago es solo cruzar y también puedo tomar aquí el Strassmann, que ya lo voy a esperar, o bajar por unas escaleritas o por el ascensor y agarrar otro tren. O sea, hay varios transportes que me llegaron a mi casa y ahorita voy a esperar este. Ya les voy a mostrar cómo es. Ok, aquí voy a esperar. Dice que faltan 5 minutos. Vamos a ver. Una vez más, y aquí el tren de Viena, el transporte público es puntual. Ahí dice 5 minutos, le voy a mostrar cuando llegue a ver si vino puntual. Ok, vamos a ver. Supuestamente en 1 minuto debe venir el tren. Vamos a ver si cuando se ponga en cero llega el tren. Sí llegó, señores, sí llegó. ¿Qué tal? Bueno, mis amores, yo estoy en mi casa. Me voy a bañar, me voy a cambiar y me voy a acostar porque ya es de noche. Espero que les haya gustado este video. Solo se me ocurrió empezarlo a hacer así para mostrarles cómo está el día, cómo estamos saliendo de este lockdown. La verdad sí hubo bastante movimiento en la calle a pesar de todo, y en la tarde estuvo mucho más movido que al mediodía cuando empecé a hacer el video. Así que bueno, vamos a ver cómo pasa el resto de la semana. Díganme por aquí abajo en los comentarios cómo están haciendo sus países, si todavía están en lockdown o ya están como si nada, si están usando mascarilla o no. Por lo menos aquí ya la gente está un poco más consciente, pero antes no usaban tanta mascarilla. Así que bueno, el estado lo puso obligatoriamente y ya la gente ha ido como mejorando. Así que nada, espero que ustedes se encuentren muy bien también. Envíenme sus saluditos por aquí abajo y nos vemos en un próximo video. Chaito.